Mira, para definir el hígado graso nos tienen que Uh-huh. quedar puntos muy concretos y decir que es una enfermedad crónica, Bien. habitualmente silente. Silente significa que no tiene muchos síntomas, Uh-huh. que no es benigna, Bien. no es benigna y que tiene complicaciones a futuro bastante delicadas, ya sea como parte del hígado en sí, como por otros sistemas que se encuentran dañados en este síndrome del hígado graso. Bien. ¿Bien? O Y sea que engloba muchas cosas. bien. Y decir no tiene muchos síntomas. ¿Y cómo detecto que tengo hígado graso? Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros en la consulta? Una persona llega al consultorio, ya sea porque hay unas elevaciones en las enzimas hepáticas, ¿bien? O porque en la ecografía que le hicieron por algún otro motivo, Sí. ya el ecografista describe que hay hígado graso o esteatosis. Esa es la principal consulta que tenemos nosotros. Bien, o sea, viene quizá por algún análisis que se tenga que hacer Algún por otro análisis, tipo por otra de... cosa, le hicieron análisis Sí. para ver si tenía tiroides Ajá. o diabetes. Entonces, el médico muy gentilmente Claro. solicitó las enzimas hepáticas y vio algún pequeño elevación. Muy, muy pocas veces para saber si en realidad voy a hacerme un análisis para saber si tengo hígado graso específicamente, ¿no? Es muy raro, pero nosotros, los especialistas, hacemos al revés. Bien. Si vemos que un paciente viene a la consulta por acidez o por Sí. reflujo y vemos que tiene al menos algunos hallazgos, algunos síntomas, algunos signos que nos hacen sospechar la enfermedad. Por ejemplo, si yo lo veo con sobrepeso, inmediatamente ya le pido unas enzimas hepáticas y una ecografía. Bien. O si tiene diabetes, o si tiene algún problema cardiovascular. Entonces ya voy a través de otros síntomas estudiando el hígado graso. Bien. Esa es la principal forma entonces yo de saber que tengo hígado graso. Tal cual, es un hallazgo, habitualmente es un hallazgo. Bueno, me detectan hígado graso. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O qué puede generar justamente tener esta enfermedad? Esto que te decía que es una enfermedad crónica es porque se ha visto, todo lo que yo te digo son estudios científicos, ¿no? Claro. Entonces, se ha visto que hay en el mundo del hígado graso, de 100 personas que tienen hígado graso, aproximadamente un 30%, un 35% puede ir a un subgrupo de este hígado graso que se llama hepatitis grasa. Bien. Nosotros le decimos NASH, bien en inglés. Y siempre es bueno decir que el hígado graso es no alcohólico. Bien. Bien, porque esa es una enfermedad. Habitualmente hablamos del hígado graso no alcohólico, porque el alcohol produce otro hígado graso, pero es otra enfermedad. Claro. Bien, entonces este 30-35% puede ir a una hepatitis grasa, que es un caminito lento a una cirrosis. Hay un 40%, bien, que se puede estancar. Sí. O sea, yo tengo hígado graso y queda ahí, en un estadio determinado porque empecé a hacer algunas conductas saludables. Claro. Y hay un 30% del hígado graso que puede mejorar. Bien, Bien. yo lo detecto a tiempo, hago los tratamientos oportunos y esa enfermedad mejora. Bien, ahora, esto que te decía que es una enfermedad no benigna es porque el hígado graso, si bien no es sintomático desde el punto de vista del hígado, Sí. yo escucho mucho a los pacientes y te dicen: tengo dolor de cabeza, se me pela la piel, tengo náusea, o la Claro. patada al hígado no existe. No. No tiene nada que ver con el hígado. Claro, ¿Bien? son otros síntomas Son otros en otro síntomas. Entonces caso. esto va despacito, despacito inflamando al hígado y nos encontramos ya en 15 o 20 años, sobre todo 15 el promedio, con una cirrosis. Bien. Y el paciente no tenía ninguna otra causa, ninguna hepatitis, tal vez no consumía alcohol, pero llega esta cirrosis. ¿Bien? En un tiempo, te lo complico más, había de todos los grupos de enfermedades que llevaron a la cirrosis, había una que se decía causa desconocida. Nosotros teníamos cirrosis por alcohol, Claro. cirrosis por hepatitis, que era la hepatitis B, la hepatitis C, Sí. cirrosis autoinmunes, y había una desconocida. Bueno, en los últimos 30, 40 años se fue investigando y esas desconocidas eran producto en un 90% por el hígado graso. Mira, o sea, que ¿Bien? era un gran causante Era un gran de causante y cirrosis, el pero no se problema conocía. no se conocía. Y no solamente el problema es que vaya la cirrosis del hígado graso, sino que puede ir a un cáncer de hígado. Claro. Para que vos tengas una idea, las estadísticas te dicen en el mundo, ¿no? Sobre todo occidental, que tenés entre un 30 y un 50% de la población con factores de riesgo para el hígado graso, ya sea con sobrepeso u obesidad, Mira. de un 30 a un 50%. Claro, Y en los, es un número muy grande. es muy grande, una de dos personas. Si somos acá tres, uno puede tener hígado graso y somos cuatro, dos. Claro.
Claro, exactamente. Bueno, detecta esta enfermedad que puede generar, como decíamos, cirrosis o incluso hasta cáncer. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo evitar justamente que eso siga avanzando, incluso lo que vos decís, que mejore? Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz. Uh-huh. ¿Bien? Bien. Segundo, motivar a la eso persona. Eso es fundamental, el diagnóstico, precoz. Como esto que te decía yo, que a lo mejor vi una persona que no tiene síntomas, totalmente, dije que era sintomática, pero viene por un reflujo y yo le pido, porque digo, puede tener un hígado graso, le pido unas enzimas hepáticas y una ecografía. Uh-huh. Ahí empieza. Bien. ¿Bien? Y lo primero, como esta enfermedad tiene mucho que ver con la parte metabólica, bien, y metabólico hablamos lo que tiene que ver con los ácidos grasos, el claro, azúcar, todo eso, o sea, lo primero que tenemos que hacer es tratar de revertir eso que me puede perpetuar el hígado graso. Uh-huh. Si el paciente tiene hiperglucemia, por más que no sea diabético. Claro. O sea que la gran pandemia que hay pre a la diabetes es la resistencia a la insulina. Sí. ¿Bien? Bueno, entonces, revertir eso. Revertir que el paciente no tenga colesterol y triglicéridos, mejorar los valores de la presión arterial. Hay muchas mujeres, sobre todo, que tienen trastornos hormonales. Uh-huh. Entonces, bueno, tratar de mejorar sus trastornos hormonales y con eso yo voy mejorando esta evolución que pueda llegar a tener un hígado graso no claro, controlado. O sea, evitar entonces todo aquello que me genera el hígado graso, evitar justamente claro, que se siga propagando. Y los dos pilares fundamentales, uh-huh, porque en realidad en la industria hay muchos grupos que están investigando si hay remedios que traten de mejorar esto. Uh-huh. A una persona le parece más práctico tomar una pastilla claro, que hacer un tratamiento. Y ¿cuál sí, es el tratamiento? Dieta y ejercicio. Totalmente. Entonces, le nadie te quiere prohíben comer un montón claro, de cosas. Claro, nadie quiere sí, hacer una dieta no, balanceada, sana, oportuna y hacer ejercicio, que es lo que se recomienda en todo el mundo. Claro. Prefieren tomar pastilla. Bueno, la industria está trabajando, pero no encuentran todavía la pastilla ideal para mejorar toda esta alteración que se ha ido generando en el hígado. Entonces sería dieta y ejercicio, por sobre todas las cosas, mejorar los factores de riesgo, bien, que son la resistencia a la insulina, la hipertensión, claro, todo lo que te dije, y evitar las complicaciones. Hoy en día el hígado graso se está llevando casi la primer causa como factor de riesgo de trastornos cardiovasculares. Ah, mira, también. Claro, nosotros en los congresos de hepatología tocamos temas de trastornos cardiovasculares. Uh-huh. Una de las principales causas de muerte es un infarto, un ACV. Claro. Relacionado al hígado graso. Relacionado al hígado graso. Uh-huh. Era todo lo que puede generar este hígado graso, que bueno, que en primer momento decíamos, es crónico. Claro. ¿Es hereditario también esto? Bueno, mira, te has metido en un tema. Vos sabés que en Estados Unidos, sobre todo, sí, Argentina no tiene muchos estudios, ¿no? Pero Estados Unidos empiezan a analizar los latinos, uh-huh, los afroamericanos, los blancos sajones, y se ha visto que hay un gen que se transmite, que sobre todo es más prevalente, o sea, es más frecuente en los latinos. Ah, mira. ¿Sí? Más que en los blancos sajones y que en los afroamericanos. Y ese gen que se transmite te predispone al hígado graso, uh-huh, y te predispone a hacer todos estos síntomas y claro, signos que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Hay una parte genética. Hay una parte genética. Hay una parte. Vos recién también nombrabas ahí de que había un hígado graso que no alcohólico y el otro alcohólico. Bien. Este generalmente se da por por ingesta de alcohol. Exactamente. O sea, si una persona bebe en exceso y tiene esta predominancia al hígado graso, bueno, es muy probable que se dé. Vos sabés que no es necesario beber en exceso. Uh-huh. A mí el paciente, cuando yo lo interrogo, le digo, ¿toma alcohol? Sí. ¿Cuánto? Lo normal, me dice. ¿Cuánto es lo normal? Claro, ¿lo normal, normal para quién? Claro, ¿para quién? Entonces a lo mejor toma medio litro y eso es normal para él. Claro. Nosotros lo evaluamos en gramos. Bien. Bien, entonces más o menos una botella de vino, la botella de tres cuartos, ¿no? Sí. El que uno compra en la góndola, tiene 100 gramos de alcohol. Hasta hace 4 o 5 años te decían que la dosis no dañina en el hombre eran 30 gramos por día y en la mujer 20 gramos. En la actualidad se ha puesto en juicio eso y dice que cualquier dosis que uno consuma claro, de alcohol en el futuro es dañino. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si una persona toma medio litro por vino por día, que sería una copa claro, en el mediodía y una copa en la noche, tiene más predisposición a hacer un hígado graso uh-huh, que una persona que no. Bien. Sin tener que sin consumir tener, claro, sin beber en exceso. Claro, sin beber en exceso, ni hablar las personas que consumen mucho más de eso y los tenemos bebedores de los fines de semana. Claro, además hay bebidas, un vino, bueno, no están, pero quizás hay otras bebidas blancas, claro, sí, exactamente, que son más perjudiciales. Lo que pasa es que estamos viendo
que son enfermedades que se van agrupando entre sí. Nunca vemos exclusivamente un hígado graso solo. Claro, una persona que solamente tiene hígado graso. Claro, se pueden ver, pero el que tiene hígado graso consume alcohol, sí. El que consume alcohol toma medicamentos, que algunos son hepatotóxicos, el que consume medicamentos tiene enfermedades autoinmunes, claro. O sea que se van asociando y a veces no lo vemos tan solitario el hígado graso. Bien, entonces doctor, como para ir redondeando, diagnóstico precoz fundamental. Todos los médicos, sí. Cualquier especialista, debería pedirle a la persona un hepatograma en el laboratorio. Cuando le sacan claro. Sangre, pedir GOT, GPT, gamma GT y una ecografía. Claro. Cuando vea al paciente, che, ¿y para qué me piden esto? Bueno. Hacemos screening, hacemos búsqueda. Es por las dudas. Prevención. Sí, exactamente. Y lo que decías recién, comer sano. Comer sano. Y no solamente cuando hasta que baje el hígado graso, ya es algo que tiene que mantenerse y ejercicio. Sí, lo que pasa es que está muy... Digamos, comer sano es como yo hago una dieta y no como nada, ¿no? No es así. No, claro. O sea, tengo que reducir sobre todo comidas rápidas. Sí, grasosas. Todas las comidas aceite. Industrializadas que uno va esa y enlatado, todo eso, sí. Eso tiene muchas calorías. Uh-huh. Los hidratos de carbono en sí, el pan, la tortita, hay muchas cuestiones socioculturales que claro. Están arraigadas. Entonces, comer un McDonald's está bueno, pero mejor uno por mes para darte un gusto. Hay personas que comen mal todos los días. Claro. Entonces, cuando vos empezás a decir, no, pará, podés comer rico y comer sano... Sí. Y comer poco, bueno, esa asociación a mucho no le cierra. No parece ser claro, realista. No parece ser saludable. Sí. Pero bueno, hay que buscarle la forma. Hay que buscarle la forma, sí. Bien, perfecto. Doctor, muchas gracias entonces por venir. La verdad que es un tema como para hablar, como decíamos, fuera del aire, 5 años más o menos. Sí, tal cual. Tremendo. Sí, y bueno, le decimos a la gente también que nos consulte. La próxima visita del doctor también vamos a estar hablando un poco sobre esto. Si hay consultas también, que generen esto, que generen hígado graso. Pero bueno, te agradecemos, Sergio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Pasado entonces Sergio Montañez con respecto a hígado graso. En este caso, nosotros nos vamos a ir a una pausa rápida y ya volvemos. Todavía nos queda unos minutos más de información.